Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis o Faladoiro. Oxe traemos a nosa mesa de tertulia unha lei moi agardada, a lei do emprendemento e a competitividade de Galicia que ven de ser aprobada no Parlamento e que vai entrar en vigor eh, pois en só uns días. as medidas que se poñen en marcha, o goberno galego espera aumentar a taxa de emprendemento nun 60% ata chegar a cifra dos 130.000 emprendedores. É realmente un objetivo moi ambicioso, pero é evidente que se queremos que o 2014 sexa o ano do inicio da recuperación económica é imprescindible contar cos proxectos ca, ca forza destes eh, novos emprendedores. Para falar de en que consiste esa lei de emprendemento e para ver se lle dá resposta ás demandas dos novos empresarios, hoxe están con nos con a mesa do faradoiro Javier Aguilera, que é director xeral do IGAPE, o Instituto Galego de Promoción Económica adscrito á Consellería de Economía e Industria. Que tal, Javier? Benvido ao faladoiro. Benvides. Acompáñanos tamén Norberto Penedo, ele é director da área de competitividade do IGAPE. Que tal, Norberto. No. Bienvenido bien. también. Bien. Bien, bien, bien. Un placer también recibir a Lucía Pedroso, vicepresidenta de AG Galicia, Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, y presidenta de AG Pontevedra. ¿Qué tal, Lucía? Te Muchísimas te gracias también por, por acompañarnos. Te bueno, tenemos muy todo de qué hablar, explicar en qué consiste esa ley, dice yo, muy agardada. Seguro que después eh, me explicarán que sí, que efectivamente se, se esperaba desde eh, pues, de este colectivo de, de emprendedores. Eh, pero quería comenzar salientando precisamente a importancia de que las administraciones apoyen. os emprendedores. Non? Eh, eh, parece ser o emprendemento unha das receitas para sair da crise. Non? Emprendemento, internacionalización, innovación. Efectivamente, comezo polo director xeral do, do IGAPE, eh, ten que estar aí o goberno galego apoiando os emprendedores, non? neste momento, sobre todo, de tanta dificultade. Non? Bueno, eu creo que sí. Eh? Creo que o goberno dentro de sus posibilidades tenemos que estar pues facilitando que efectivamente haya que, 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 exista una actividad empresarial, ¿no? Eh, y por tanto, pues, tenemos que facilitar, tenemos que poner medidas que, que eliminen eh, trabas, eh, tenemos que ser catalizadores de la, de la iniciativa privada. ¿no? Yo creo que eh, con esta ley lo que, lo que estamos consiguiendo es eh, bueno, pues volver a situar al, al empresario en donde tiene que estar, ¿no? que es el verdadero motor de la economía. Y hay discrepancias ¿no? entre lo que es un emprendedor y un empresario. Para nosotros, por lo menos desde la Consejería de Economía e Industria, desde el IGAPE, eh, ...todos nuestros emprendedores tienen que ser empresarios... ...y todos los empresarios al final son emprendedores... ¿no? ...porque cada día que se levantan... ...tienen que ver nuevas formas de, de competir... ...de ser mejores... ...y por lo tanto pues... ...para nosotros es, es, es absolutamente fundamental... ...como decía antes pues que... que en Galicia exista pues, ...pues un ecosistema apropiado... ...para que la actividad empresarial... ...y la actividad emprendedora como decía antes... ...pues... pues eh, ...pueda fructificar... ...pueda fructificar esa lo más dinámica posible... ¿no? Eh, ...al final los empresarios... Pues lo comentábamos antes, ¿no? son los que generan riqueza. Y las administraciones tenemos que estar, bueno, pues para facilitar, por lo menos las administraciones que tenemos que ver con el mundo de la empresa, el mundo de la economía, para facilitar esto. Uh -huh. El director del área de competitividad del de IGAP ve a los eh, gallegos competitivos, con ganas de lanzarse, de comerse el mundo, por decirlo así. La verdad es que, bueno, tradicionalmente creo que tenemos un espíritu en general muy competitivo. Muy emprendedor y muy competitivo. La verdad es que creo que Galicia lo ha demostrado cada vez que ha salido a buscarse la vida y cada vez que hay empresarios que realmente son alguien hoy en el mundo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que estamos pasando por una situación complicada, compleja y creo que hay que poner todo de nuestra parte para facilitar el proceso. Nada más que facilitar el proceso. Realmente el emprendedor, la persona, va a ser el gran protagonista, el que tiene la responsabilidad y la, y la toma de decisión en su mano. Nosotros lógicamente lo que trataremos de hacer entre todos es facilitarlo, no estorbar para empezar y luego bueno, pues poner todos los mimbres que consideremos oportunos para que todo se pueda hacer de la mejor manera posible, porque es, como habéis dicho ahora mismo, es uno, uno de los muchos pilares que nos puede ayudar a remontar en el próximo año y en los siguientes, pues una situación que no es la que todos quisiéramos. Y que dura ya demasiado y que dura tiempo. Demasiado tiempo. Como, como apuntan desde el IGAP, el emprendedor es el que toma las decisiones, pero es el que se arriesga, que tiene ideas, pero sí que necesita, ¿no, Lucía? El apoyo de las administraciones, ¿no? Eh, sí, a ver, eh, yo creo que era muy necesaria esta ley. Eh, desde las Ajas llevamos, por ejemplo, la de lleva desde el año 89, ¿no? Promoviendo vocaciones empresariales y nos sentíamos, pues, no olvidados, ¿no? Pero eh, sí nos sentíamos un poco que, que no había una ley que nos amparase y que nos. Arropase, ¿no? y que creo que con esta nueva ley, pues por lo menos empiezan las bases. Uh -huh. Hasta ahora no había nada, y, y con esta ley empiezan las bases para, para uh -huh. intentar fomentar, ¿no? que es lo, de lo que se trata, las vocaciones empresariales. Bueno, luego le preguntaré su opinión y si echa algo en falta, porque también hay que ponerlo también encima de la mesa, ¿no? su pues opinión sobre esta ley, pero nos gustaría bueno, que nos explicara el director general del IGAPE qué es la ley de emprendimiento y a competitividad de competitividad de, de Galicia, un poco cómo se articula. ¿Cómo, se, ¿Cómo la presentaría usted? Bueno, pues la ley, la, la, la ley que acabamos de aprobar en esta semana en el Parlamento y que estará pues, en unos días en, en, en vigor, lo que pretende es... Eh, pretende trabajar a dos niveles. ¿Mm? Pretende, por un lado, trabajar en un cambio de cultura, y eso, eso es un cambio a largo plazo, evidentemente, un cambio de, de la concepción de lo que es la actividad empresarial, y, un, y unas soluciones a corto plazo. Eh, lo que, y lo que, intentamos, lo que intentamos hacer es abarcar todos los aspectos que tienen que ver con, con, con la actividad empresarial, con la actividad emprendedora. Eh, en primer lugar, lo que intentamos hacer es eliminar trabas. ¿Vale? Para nosotros es muy importante, como administración, que alguien que quiera desarrollar una, una actividad empresarial pues tenga el menor número de problemas posibles. No tenga siete sitios diferentes a donde, a donde acudir. Aquí me dan un papel, con este papel tengo que ir a otra ventanilla, con esta ventanilla a otra, etcétera, etcétera. Porque entonces entra una dinámica que, 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 que lo único que hace es poner peros a, a una idea. Incluso desmotivar, ¿no? Puede llegar un momento, ¿no? Sí, 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 efectivamente, porque claro, aquí tenemos un ámbito local, ámbito autonómico, ámbito nacional, a veces hay cosas que se contradicen, a veces... Entonces al final hay que dar ese orden, ¿no? Entonces como, como, primera, como primer punto importante es, es, es eliminar... Trabas, ¿no? Y con el tema de la, bueno, tema de la licencias, que, que ya no hay que pedir la autorización, sino es con un simple comunicado, pues con eso ya hemos dado un paso para mí muy importante. Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos un tema fiscal, un, un ámbito fiscal, donde, bueno, pues con una serie de medidas dentro de nuestras posibilidades. <coughs> Eh, que tampoco de, son todas, ¿no? No. Porque cada uno pues, tiene las competencias que tiene. Exactamente, decir. exactamente. Dentro de lo que denominamos nosotros los, los, los tramos autonómicos, bueno, pues hemos intentado atacar, pues, pues en todos los impuestos, ¿no? Para facilitar, precisamente, que, bueno, pues, eh, si alguien invierte en una empresa, pues, pues bueno, tenga una serie de, de, de beneficios. ¿no? Entonces, estamos tocando el tema de impuestos de, de, de IRPF, estamos tocando actos jurídicos documentados, estamos tocando eh, sucesiones y donaciones y patrimonio. Y patrimonio. Y patrimonio. Entonces, son, bueno, pues eh, es un esfuerzo que desde la administración se hace, <coughs> es un esfuerzo económico porque al final pues, son ingresos que, que dejamos de percibir o que dejaremos de percibir, pero precisamente lo que pretendemos es que, oye, entendemos que se generará mucho más beneficio para la sociedad a través de la generación de empleo, o riqueza, que los impuestos que dejamos de perder. ¿no? En tercer lugar, una actividad empresarial necesita eh, dineros. Lo ¿sí? eh, otro, pues no tiene sentido, lo otro son ideas. La actividad empresarial o la actividad emprendedora necesita dinero. Y desde la ley, lo que, lo que hemos puesto en marcha, lo que ponemos, estaremos poniendo en marcha, son una serie de instrumentos de distinto tipología que intentan pues, echar una mano ¿no? eh, según las diferentes etapas en las que se encuentre la, el, el, el empresario, el emprendedor, y bueno, pues para diferentes cosas. Estamos hablando de subvenciones a fondo perdido, estamos hablando de microcréditos con las sociedades de garantía recíproca, estamos hablando de fondos de capital riesgo. Bueno, en definitiva, estamos hablando de, unos, de un paquete inicial de, de, de medidas económicas, de, de instrumentos financieros que entendemos que bueno, no son la panacea, no, no resolvemos todo, porque evidentemente pues cuando, cuando tenemos que hablar de esto siempre decimos lo mismo, no, no, no podemos sustituir a, la, a los agentes financieros que operan, ¿no? pero sí podemos complementarlos, catalizarlos. Y por último, a mí me gustaría destacar lo que hemos presentado la semana pasada, que es eh, esa figura que, que, bueno, pues que esperemos... Tenemos bastantes esperanzas puestas en ella, que es la, la, la uni, lo la denominamos la unidad Galicia Emprende. ¿no? Eso básicamente lo que es es un es un, es un espacio, es un... que lo que pretendemos es, eh, inicialmente desde el IGAPE, pero ya estamos trabajando para que, por ejemplo, pues, eh, FEGAche o Cámaras de Comercio o u otros agentes se asocien a nosotros precisamente para canalizar toda la actividad emprendedora. Es decir, una persona puede tener una idea... Pero esa idea hay que madurarla, hay que hacer un plan de negocio, hay que buscarle socios, hay que buscarle rutas, hay que hablar de la internacionalización, hay que hablar de innovación, hay que testar. Bueno, pues todo esto lo que pretende con esta unidad es con un equipo de gente eh, eh, inicialmente, como digo, desde el IGAPE, pero que lo que pretendemos es tener una red pues, con, con aquellos que, pues como decía Lucía, ¿no? ellos llevan mucho tiempo haciéndolo, y evidentemente serán los primeros que tendrán... Bueno, pues el, el, el pie en esta, en esta colaboración de Unidad Galicia Emprende de forma. ¿no? En breve sí. estamos trabajando precisamente para que puedan sí, formar. Desde enero empezar a funcionar. Exacto, de, de Unidad Galicia y Empresa. ¿no? Y al final lo que pretendemos con eso es bueno, pues, intentar atender lo que entendemos son las necesidades que tiene una persona desde que tiene una idea. La idea, como decimos, no la podemos poner nosotros, porque la idea no es nuestra labor, pero sí facilitar que todo lo que necesite en ese viaje pues, podamos echar una mano. Y básicamente la ley pretende esto, pretende, eh, bueno, yo creo hay que mirarlo con... con hay, que, hay, hay que ponerse ubicarse 10 años más adelante, ¿no? Y yo, si, si logramos que dentro de 10 años veamos lo que pasó en este periodo 2009 o 2008 o 2013, y lo que pasó en el 2013, que para mí será un éxito, eh, poder mirar hacia atrás y decir, bueno, pues ahí hubo un punto de inflexión en la mentalidad de una comunidad autónoma, un punto de inflexión donde la actividad emprendedora se consideró, se volvió a prestigiar. ¿vale? Si hemos logrado eso, en primer lugar un cambio de, 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 de mentalidad y en segundo lugar, evidentemente, pues esa tasa de emprendedora, empresas consolidadas, hemos hecho lo que pretendíamos. Un cambio cultural a medio y largo plazo y un cambio pues, también en el, en el tejido a día de hoy, porque como decía Norberto, esto hay que regenerarlo, el tejido productivo gallego ha tenido un deterioro, como todo el español ¿no? y el europeo, pero el gallego en concreto, que es el, nuestro ámbito, ha, te, ha tenido un deterioro importante y hay que regenerarlo cuanto antes. Uh -huh. y, la, y la forma de regenerar es, por supuesto, las empresas que están, que se reinventen y las que no están, que estén. Que, aparezca. que aparezca. Apro, a, aprove, Aprovechar la crisis, no, Roberto, también para espabilar ¿no? y hacer, corregir cosas que a lo mejor no se estaban haciendo bien. ¿no? Eh, correcto. Bueno, es que es un poco el, el mensaje conjunto, no tanto del IGAPE como de la propia Consellería de Economía e Industria, que tiene pues eso, el papel general de, de, bueno, de tratar de regenerar el, el, lo que está ocurriendo, lo que ha pasado y lo que, que esperemos que bueno, inmediatamente empiece a notarse en la microeconomía lo que parece que da ya eh, frutos en, en, a nivel macro. ¿no? Entonces para eso estamos todos empujando. Entonces realmente esta ley del emprendedor lo que pretende pues, es ser un granito de arena más en todo ese proceso. Realmente eh, nosotros tenemos otro conjunto de programas muy interesantes porque al decir tú, eh, bueno, pues oye, porque hay que... Hay que y hablamos de reinventarnos, tal, mm -hmm. la verdad es que hay programas que justo tienen nombres como el nuestro Reacciona, ¿verdad? Que es Reacciona. Oye, Cambia has, el hay chip que espabilar, lo espabila, que has dicho, o sea, pues reacciona. Bueno, pues en conjunto tratamos de generar todos aquellos, bueno, aquellas posibilidades e instrumentos de empuje a, para que la gente espabile desde el punto de vista de reinventar su empresa, de mejorarla, de ponerse, pues oye, en un panorama internacional mucho más allá de local y, no se, y, y en el caso del emprendedor, pues es una ley que pretende básicamente facilitar y yo resumiría un poco como ya la introducción así ha sido bastante rápida, bastante amplia de, de Javier, pues diría que realmente tiene una misión de impulsar el emprendimiento, pero impulsarlo con responsabilidad. Por eso claro. todo ese camino que, que el emprendedor necesariamente ha de recorrer, unas veces más arduo y otras veces menos, los proyectos no son todos del mismo nivel. ¿no? Uh -huh. Pues tener ese apoyo para también en un momento dado decirle que, pues que no también ¿por qué no oye oye que tu idea pues no tiene mercado no tiene futuro no tiene bueno le faltan mimbres esa es un poco la labor también que la ley pretende impulsar con esa unidad Galicia Emprende rodeada de agentes porque emprender hay que emprender la primera la primera ley motivo de la ley es impulsar el emprendimiento cómo no pero, luego, pero con sentido no con mucho sentido ayudar a poner sentido y una vez que pones el sentido no pasa nada si fallas. Es otra de las misiones de la ley. Oye, del fallo, del error, se aprende más que del acierto. El halago no es motivador. Es motivador, oye, cuando, cuando aprendes realmente, pues es cuando fallas, ¿no? Cuando algo va bien, fenomenal, pero aprendes muchísimo los fallos. Y reimpulsar eh, la actividad cuando, cuando has fracasado es otra asignatura pendiente. Todas esas asignaturas de cambio de cultura, bueno, pues... A ver si mirando hacia atrás dentro de unos años, efectivamente, vemos que algo, algo volvemos, está cambiando. Sí. Pues, presentada a lei, os grandes rasgos desta lei, teño que preguntarlle a Lucía Pedroso, vicepresidenta de AG Galicia, eh, que lle parece, se quere ser crítica, pues tamén que tamén que os non que sempre enriquece. Ya, bueno, nosotros estuvimos... Eh... reuniones con ellos, y trabajando con ellos a lo largo del desarrollo de, de la ley de emprendimiento. Algo ¿no? que, que agradeceron, supongo, ¿no? Sí, sí, porque es que hasta ahora no había absolutamente nada y nosotros llevamos pues, desde hace muchísimos años defendiendo al emprendedor, que parece que ahora está de moda, pero es que llevamos desde hace muchísimos años con, con él a cuestas, ¿no? Entonces creo que hay dos puntos que para nosotros son los más importantes, ¿no? que es la simplificación administrativa, la eliminación de, de las licencias, como Javier antes comentaba, es muy importante porque hay empresas que tardan dos, cinco años en conseguir la licencia, ¿no? incluso hay empresas que abren y cierran y aún no han conseguido la licencia. La licencia. Esto Entonces, parece increíble, pero era el pan no, de cada día, ¿no? Es el pan de cada día, o sea, o era hasta ahora el pan de cada día, a partir de ahora no, pero creo que es muy importante este, esta, esta medida, ¿no? Y luego creo que la, la, la siguiente más importante para nosotros es la financiación. Uh -huh. En un momento en el que el crédito sigue sin fluir, claro. que es la, sí. y la destacar, materia pendiente. ¿no? Yo destacaría muchísimo también que, que se, se, se empieza a crear, que es la figura del Business Angels, que ellos además la, la recogen, ¿no? que le llamáis invest, investidor, uh -huh. investidor particular. particular. ¿No te lo investidor particular, esa sí. Sí. es nuestra traducción. ¿no? Y creo que crear una red de Business Angels es muy, muy, muy importante. Además la, viene muy bien regulada porque eh, no, no podrá superar el 50% del capital... De, en la empresa y bueno hay aportaciones mínimas y aportaciones máximas que creo que es algo que es muy muy importante y que a día de hoy aún no está muy instaurado. ¿no? Uh -huh. En Pontevedra por ejemplo, bueno, yo soy presidenta de AG Pontevedra, en, tenemos un, bueno, un espacio emprendedor, un vivero ¿no? y teníamos allí pues unos chicos que se dedicaban a eficiencia energética y bueno habían a, a, a ganado uno de los concursos más grandes en, a nivel nacional en Madrid y que no, no pudieron llevarlo a cabo porque no tenían financiación. Se presentaron a otro concurso, ganaron a uno de los mayores a nivel autonómico y nacional, nos comentaron el problema, buscamos una persona, un business angels, y a día de hoy ese proyecto se está realizando, y bueno, uh -huh. pasaron de estar en una oficina de 15 metros cuadrados que nosotros le ofrecemos a estar en un bajo de 200 metros cuadrados con... 25 personas trabajando. Uh -huh. O sea, que creo que es muy muy importante la figura del business angels, ¿no? Uh -huh. Pero para, para que esa figura tenga éxito también hace falta eh, ese cambio de cultura, ¿no? Del que hablábamos antes, ¿no? Porque esto es una figura eh, que hemos importado, ¿no? Que hemos visto que funciona en otros países, ¿no? Sí. Norberto, no sé. Nosotros realmente eh, creemos que es una asignatura pendiente en general en, en, en España y en particular en nuestro caso en Galicia. Todavía hay redes incipientes, hay de, determinadas redes que están funcionando, que empiezan a funcionar razonablemente bien y aquí en Galicia también hay alguna, pero lo importante es que todo eso genere como tú muy bien dices, genere una nueva cultura de la gente que tiene, tiene esa capacidad, tiene que tener, lógicamente, esa posibilidad, pero existe, existe ese dinero, y movilizarlo hacia proyectos, proyectos que, que tengan potencial, lógicamente que en el que tengas confianza, en el que puedas mover un dinero, sí. siempre minoritario, pero siempre, hombre, lo ideal sería que fuese efectivamente un business angel, ¿no? Nosotros aquí hablamos de inversor particular eh, en la traducción que, que hace la ley, porque realmente buscamos la parte financiera, ¿no? La parte de apostar ese dinero en apoyar el capital y fortalecer un, un proyecto. Yo emprendedor. creo que la mentalidad también la debemos de cambiar los emprendedores. Es decir, uh -huh. a veces somos como un poco egoístas, ¿no? Y dices, bueno, va a invertir uno que viene de fuera, y si esto va bien y el y yo pierdo y yo soy la única que trabajo y tal. Hay siempre y, ese temor, ¿no? Siempre hay ese temor y creo que eso debemos de, de olvidarlo y, y un poco decir, oye, ¿no lo necesitamos, pues, si lo necesitamos vamos a por él. Es decir, si no tienes financiación de ningún otro tipo, creo que la figura del business es la Bueno, desde luego, sí. Más... Y por eso estaba yo haciendo, ¿no? Que si el inversor además aporta ese carácter de alguien, claro. ¿no? De decir que te puede aportar también al negocio porque conoce el sector, porque tiene experiencia, porque es una persona que ha invertido en muchos otros proyectos o porque tiene proyectos propios, pues es cuando tiene ya un valor adicional, ¿no? más próximo al business angel que al inversor puro y duro. Uh -huh. Pero realmente eh, lo que buscamos es eso, generar en Galicia algo más, mucho más de lo que hay, lo que sería la red gallega de inversores particulares, la ley Lopre, y nosotros pues es otro de los retos que tenemos. ¿no? Uh -huh. ver, ¿Y, ¿Y hay cantera en Galicia para que tengamos una, una red de inversores particulares? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Nosotros estamos, estamos en Vigo, en Vigo hay una red ya montada, eh, sí. estamos hablando en Coruña de tener tener otra, digo, tener otra y de ahí extenderla, ¿no? Yo creo que sí, o sea hay gente que, que efectivamente, a ver, no meter un millón de euros en una empresa, no. Pero meter un ticket de 50.000, 60.000, 100.000 euros... Pero a eh, veces puede ser eso lo, lo, lo que hace falta, ¿no? Claro. Lo decisorio, vamos. Claro, sí, claro. Y, y no solamente, vamos a ver, no, no estamos hablando, esa red lo que hace no es solamente detecta, o sea, el, el funcionamiento básico será, pues una serie de proyectos se presentan a ese a ese grupo de inversores y ese grupo de inversores decide invertir o no pero puede haber muchos proyectos que lleven más de una inversión, es decir, pues uno invierte 60, otro 80, otro 100, y a lo mejor pues sales de esa ronda de financiación y, y bueno, pues tienes tres inversores que van a estar, tres bienes que van a estar contigo durante 5, 6, 7 años, y, y bueno, pues yo creo que eh, evidentemente cada proyecto tiene sus, sus dimensiones, sus necesidades, pero ese cambio, como decía Lucía y Norberto, en ese cambio de cultura, de oye, pues yo tengo unos ahorros, ¿eh? Y los invierto, pues eh, fíjate eh, un matiz. Cuando tú los inviertes en bolsa, no controlas absolutamente uh -huh. ningún factor. Uh -huh. Ningún factor. ¿Nada depende de ti? No. Nada. Claro. Claro. Tú tienes una información que se genera, que a veces es tendenciosa, porque a veces lo que pretendes es que se suba la acción, otras veces que baje esa información, y con eso tú haces una apuesta. Pero tú no tienes ningún control de nada, en el proceso. ¿Ganas o pierdes? No tienes... En esto tú estás invirtiendo un dinero y conoces a quién, a la persona con la que estás. Y te vas a reunir cada X tiempo y vas a opinar y va a estar contigo y tú vas a estar con él. Entonces, pues bueno, ¿ahora qué pasa? Evidentemente requiere una tipología de persona, de inversor. No es, oye, pues yo invierto en bolsa e invierto aquí. No, no, no es lo mismo. Eh, requiere conocer las reglas del juego por las dos partes. Es decir, eh, vas a acompañar a una persona, le vas a dejar tu dinero a una persona que lo va a intentar todo y que ha puesto todo para que salga adelante. Y por la parte del emprendedor, oye, tú estás diciéndole a un señor que no conoces, oye, invierte en mí, que yo te voy a hacer ganar dinero ¿eh? y voy a desarrollar un proyecto importante. Pero es importante esto, te voy a hacer ganar dinero, porque un inversor, sí. un business angel, es que sí, lo que sí. pretende... Es es al dinero. Al dinero. Bueno, claro que es totalmente eh, legítimo, totalmente, ¿no? Totalmente. Es, es lo esperable de eso. Totalmente hecho, ¿no? legítimo. Pues, bueno, y nosotros en eso, pues lo que decía Norto, nosotros en la red de business señores, pues efectivamente no solamente vamos a potenciar la red y que se vaya generando ese ecosistema de inversores, sino también acompañar con, con financiación. Estamos uh -huh. bueno, eh, diseñando la figura, pero básicamente el resumen es más o menos el siguiente. Si alguien invierte, si hay un business angel que invierte en un proyecto, la la Junta de Valencia a través de de esos instrumentos de capital de riesgo, pues podrá coinvertir o coinvertirá. Estamos matizando, matizando eso. Pero bueno, para ser precisamente catalizador. Pues con la figura del business Angels, del inversor particular, nos vamos a ir a publicidad, hacemos un descanso pequeñito y volvemos, nada, en unos minutos para seguir conociendo la ley do emprendimiento de emprendimiento y la competitividad de Galicia.